decimos. A ver, déjame acomodo aquí. A ver ahí. Sí, ¿no? Juan, vamos a ver, porque si fue esto, si ya funciona y no hay trabamatch, ya resolvimos el trabamatch. Creemos que ya sabemos qué era. Entonces, si hiciera eso, mi compa, ya no va a haber trabamatch. Pero vamos a ver. Danonino y los megas. No, mi compa, es que no es el internet el pedo. Porque si se fija, cuando estoy transmitiendo en TikTok, no pasa. Es aquí en YouTube. Es una cosa del YouTube, pero lo estamos armando. Dice Angel Sky, ¿está en vivo? ¡A huevo, mi compa! Sí, ya no es martes, ya es miércoles. Ya no es martes, de modo guerra, mi compa. Ya es miércoles, ¿cómo no, mi compa? Todavía es martes. Mi compa me preocupa, ya lo andaba estoqueando bien enclochado. ¡A huevo, mi compa! Un saludo desde Costa Rica. Ya se ve verga, a huevo, no está trabado. Pues bueno, vamos a darle, mi compa. Para los que están aquí ahorita, pues son los más firmes. Escucharon todo el live anterior que crashó. Entonces, un poco es una recapitulación y un poco es para que se quede en el live para los compas que vengan después. Y esto va a dar chance a que terminen de llegar los compas que están. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Si se me olvida algo, mi compa, que usted diga, ah, mi compa también había dicho este pedo y eso era importante, pues me recuerda ahí en los comentarios. Entonces, el tema de hoy, mi compa. Y bueno, antes que nada, para irnos así, mire, tendidos como hilo de media duro, pues una de las cosas, vamos a empezar con los comerciales, mi compa. Acuérdese que el 9 de mayo, ya falta poquito ahora sí, mi compa, ya se acabó, ya está a nada. 9 de mayo nos vemos en Guadalajara. 11 de mayo en Monterrey y 14 en Ciudad de México. Probablemente sea los últimos tres eventos en México en un buen rato. Vamos a ver cómo se van acomodando las cosas. Es el Alfa y la Omega. Y vamos a hablar de, pues, mucho de esta comunicación y subcomunicación, pero en persona. Es más fácil en persona. Este tipo de temas son más fáciles en persona. Porque me pueden preguntar, porque me están escuchando ahí. Hay una cosa de que me es más fácil explicar y darme cuenta si me siguen o no me siguen y que sea claro si los tengo ahí enfrente. Aquí medio los voy leyendo y más o menos voy viendo, pero la verdad es que no es lo mismo porque pues la mayoría de los compas que están escuchando no están comentando, ¿no? Están solo escuchando, entonces no sé qué tanto me siguen a veces. Entonces, pues siempre es más claro y obviamente pues tratamos temas que en las plataformas son un poquito difíciles de tratar. Aparte, pues después nos vamos de after, mi compa. Nos echamos unas chelillas y cotorreamos de este camino. Porque este camino, pues no es fácil, mi compa. Y pues siempre es chido tener con quién compartir y a quién enseñarle las pinches cicatrices. Mire, mi compa, aquí casi me matan. Mire, mi compa, aquí casi me atraviesan. Pero llegó este compa y me salvó. ¡Ah, qué chingón se siente! ¿Sabe que cuando me dicen, usted me salvó, mi compa, siento chido? Pero cuando me dicen, este compa me salvó, siento más chido. Siento más chido cuando un compa me dice, no mames, gracias a este carnal que me enseñó sus videos y que me trajo al camino, ando jalando bien cabrón. Dice, abre otra fecha en CDMX. Pues ya está casi el sold out, ¿no? Yo creo que sí la vamos a abrir, mi compa. Yo creo que sí la vamos a abrir. Mañana mismo averiguamos. Y si es así, mañana mismo se abre. Guadalajara y Monterrey quedan pocos boletos. Véngase. Todos los boletos incluyen su entrada al after. Tiene que ser mayor de edad para ir al after. No tiene que ser mayor de edad para ir a la conferencia. Todas las edades son bienvenidas. Compas. Compas vatos y compas morras. Un poco la idea es aprender a no estar tan separados. A veces es muy chistoso cómo los vatos que más morras persiguen son los que con menos morras conviven y están totalmente aislados de la experiencia femenina. Generalmente los vatos va a haber morras chidas. Son los vatos que menos se comunican con las mujeres, que menos hablan el idioma del amor. Generalmente los vatos que no andan... ¿Por qué? Porque los va a ver morras chidas, son vatos que piensan que sí conocen a la morra correcta.
Es que no me ha sucedido porque no le he conocido, Nel, mi compa. No le ha sucedido porque usted no sabe hablar con las morras. Porque usted no habla el idioma de las morras. Tiene que aprender el idioma de las morras. Siempre les digo, el éxito es cuando la oportunidad y la preparación se juntan. Sí, está bien no esperar la oportunidad, pero si usted no se está preparando, nunca va a tener éxito. Porque tiene que estar listo para la oportunidad, tiene que saber hablar el idioma, el lenguaje. Los alfa ligando con las omegas mientras el temacha habla, pues mi compa, un alfa hace lo que tiene que hacer a la hora que lo tiene que hacer. Como un alfa no está en escasez, cuando ve una morra no corre a ligársela, porque sabe que viene a trabajar. Y trabaja, mi compa. En la conferencia no he visto un solo intento de ligue entre vatos y compas. Puro cotorreo chido, puro cotorreo sano, pura hermandad, pura comunicación, puro compartir historias, puro bonito, mi compa. Ya después en el after, pues ya es otra historia. En el after ya se echan sus chelas y ya sale el bailecito, el cotorreo, se conoce la gente, tenemos ideas afines y pues obviamente ahí sí no le puedo decir que no he visto un par de despliegues de yoga bonito de los compas y de las compas, porque a veces son las compas. Hay unas compas que les echan unos pinches así, ¡zas! Y usted ve a mi compa acá como que viene llegando así, ¡zas! Le aplicaron el yoga bonito. ¿Y qué es el yoga bonito? Entendiéndolo así. Porque el yoga bonito es como la primera, es su primera clase en el lenguaje de las mujeres. ¿Qué es? Sino una interacción que genera una comunicación. ¿Qué es la comunicación? Que ella da un mensaje y es recibido, y tú das un mensaje y es recibido positivamente, y avanza, y sucede otra cosa, y sucede otra cosa allá, y avanza, hasta que eso llega a un lugar de encloche, hasta que eso llega a un lugar de yoga bonito. Entonces, pero no siempre va a llegar hasta allá. Y no siempre vas a tener la oportunidad de practicar. Yo siempre les digo practicar, practicar, conocer, hablar, hablar, hablar el idioma. Pero también sirve mucho observar el idioma. Observar, porque vivimos en un pinche mundo simp. Un mundo donde todo mundo anda simpeando bien cabrón. Donde solo tienes que abrir los ojos y ver en un restaurante, en un cine, en un café, en la calle, en un parque. En el trabajo. Yo al único que sí me lo quiero ligar es a usted. No, mi compa. Qué pocos somos hoy, exacto. Porque es bien noche, mi compa. Pero mañana ya, mañana cae toda la banda y pues parece ser que es el último día de Trabamatch. La verdad es que lidiar con el Trabamatch siempre nos atrasa y creo que parece ser que ya lo resolví. Mi compa, ¿y cómo hago yoga bonito? Esa es la pregunta. ¿Cómo llego hasta el yoga bonito? ¿Cómo llego hasta un nivel de comunicación que hace a la morra sentirse atraída por mí? Porque es eso. La morra se atrae con el vato que se comunica en esos términos. Eso es lo que la morra lee como, ¡wow! El alfa. Es el vato que instintivamente puede llegar a generarme esta conexión. Pero eso no es una cosa del otro mundo, ni es una cosa mágica. Es una cosa de hablar el lenguaje de las acciones, de las miradas, del espacio entre uno y otro. Porque ese es el lenguaje de las morras. ¿Se acuerdan cuando estaba este vato que me tiraba? Porque así les va a pasar a todos, ¿eh? Todos los que están hoy, mañana no. Porque es gente que viene de paso. Pero así como estos que vienen de paso, el de paso en turno, que era el macho biónico, que le salieron sus fotos de Tinder, ¿no? Y todas las morras lo vieron. Vieron las fotos y todas las morras decían, no mames, es clarísimo. El vato está atrás de ella. Desde cómo están acomodados en la foto. Desde quién está más cerca. Desde si es abracito incómodo de la espalda o abracito de la cintura. Ves las fotos de Jada con Will Smith. Y las morras saben lo que eso significa y los vatos no. Y los vatos participan en esas cosas todo el tiempo, ¿no? Y cuando uno ve el lenguaje, pues uno ve cosas súper tristes, ¿no?
Uno ve a la morra manipulando al vato en la calle, en el restaurante. Uno ve a la morra poniéndolo a simpear, poniéndolo a competir. Uno ve a las morras coqueteándole a otros vatos. Uno ve a las morras parándose el cuello. Uno ve a las morras echando a pelear a mi vato contra tu vato a ver quién gana. Como si fueran peleas de gallos. Y cuando tú estás viendo esas cosas, empiezas a entender cosas. De verlo en acción, dices, ah, no mames, mi compa. Es lo que el Temach dice siempre. El Temach tenía razón, ya lo vi. Ya vi a la morra viendo para otro lado. ¿Dónde está la atención? Esa es la primera parte de este lenguaje. La primera parte es, ¿dónde está la atención de la mujer? Y esto es en los dos, también en las... En las compas también pueden detectar esto en los vatos. ¿Dónde está la atención del vato? Eso te dice más. Tú tienes que saber qué le interesa a la morra. La morra pone su atención en ti cuando estás con ella, vamos muy bien. La morra tiene su atención en otra cosa, vamos muy mal. Porque entonces ya estás tú persiguiendo la atención. Y ahí no quieres estar. Oiga, mi compa, esto no es del tema, pero yo me quiero comprar una motocross, pero mis padres no quieren. Tengo 18 y es mi dinero. ¿Qué puedo hacer? Ah, mi compa, qué difícil situación. Pues espérese un par de añillos a que ya sea independiente y se compra su motocross. Si vive con sus papás, pues un poco... Hay que ponerse en el punto de los dos, ¿no? Es una cosa peligrosa y ellos no quieren fomentar. Todos los papás quieren proteger a sus hijos. Parte de ser papá es ver cómo tu hijo se rompe la madre, porque la vida es así, la vida da putazos. Entonces, pues ningún papá va a querer que su hijo tenga una moto. Bueno, no, habrá quienes sí. Pero, pues también dele chance, mi compa, es normal. No se desespere, tiene toda la vida para hacer motocross. Usted puede, aunque le digan chavorruco a mi edad, usted puede estar echando motocross. Aguántese tantillo. Entonces, cuando uno no sabe hablar el idioma, pues uno habla en chino. Usted no se comunica con las morras y por eso lo utilizan. Usted no se comunica con las morras y por eso cree que va a comprar una morra con exceso de atenciones, con simpeo, mendigando el afecto, queriendo dar afecto desde la necesidad. Afecto por necesidad. Eso es lo que se ve todos los días en la calle. Aprenda a detectarlo. Aprenda a detectarlo. ¿Cómo se ve? Porque las morras lo detectan, ¿eh? La morra sabe cuando le estás dando afecto por necesidad y te lo pica. De eso va las morras de alto valor, ¿no? Eso les enseñan. Haz que te dé afecto por necesidad. Genérale esa sensación. Obviamente se la van a generar a vatos débiles, a vatos simples. Y los están torturando y ni siquiera los quieren, no les gusta. Pero ellas saben cómo se ve ese pedo. Y no hacen eso por cariño. Ellas están haciendo, es como una mina, mi compa, les están sacando cosas. Mi compa, ya me voy a dormir, necesito mis 8 horas diarias para seguir el modo guerra. Arriba los compas, arriba mi compa, gratito. Mañana se pone al corriente, todo chido. Pero se pone al corriente. Entonces tenemos que aprender a hablar el idioma. Invariablemente, si te quieres comunicar con mujeres, con seres humanos, porque al final del día todos usan esto. El pedo es que la mayoría de los vatos estamos ciegos a que se está hablando en este idioma, porque no se oye. Y los vatos pensamos que todo intercambio de información es así. Entonces hay una serie de comunicaciones entre el vato que está atrás de usted cuando usted se agacha a comer, mi compa, cuando está comiendo con la morra. Entre la morra de ese vato y la morra que viene con usted. Así que más vale que usted sepa que se está hablando, porque se están hablando cosas que le conciernen. Y usted ni enterado. Y usted, ¿te gustaron las palomitas, mi amor? Y la morra acá haciendo un pinche triángulo de tras, tras, de competencia, mi compa. Y la verdad es que cuando usted entiende el juego, cuando usted habla el idioma, cuando usted se vuelve bilingüe, es bastante divertido el juego.
Es bastante divertido y gratificante para ambos. Porque los seres humanos somos seres sociales y nos gusta comunicarnos. Y el yoga bonito es gratificante para la morra porque se enclocha, porque le gusta, porque dice, ah, no mames, por fin veo un vato que sirve para algo, ¿no? Porque su sensación es que todos los vatos, pues no valen verga, porque todos andan simpeando y ellas lo ven. Se ve, mi compa, cuando usted se da cuenta cómo se ve el simpeo, usted puede ver a los vatos babeando, babeando por morras, en la necesidad, queriendo ligar todo el tiempo, queriendo ver cómo lo hacen. Y usted ve todo el tiempo a las morras poniéndole zanahorias. Porque esos vatos no saben que está pasando eso. Los vamos a liberar después, mi compa. Por lo pronto usted aprenda a ver. Ya ni siquiera no se meta, no les diga, no, déjelos valer verga. Pero véalos. Entienda qué está pasando. Vea cómo agarran ese güey. A ver, ¿de dónde tienen agarrado ese carnal? ¿Dónde le tienen la correa? ¿Dónde le tienen el gancho? Vea cómo camina la gente. ¿Cómo camina la gente con la espalda encorvada, viendo hacia el piso, viendo hacia arriba, viendo hacia el frente? Es muy fácil ver una pareja y ver si alguien está simpeando de cómo caminan, de cómo se hablan. Yo lo que hago es perderme un día al cine, restaurante solo y observo a las parejas, morras con amigas, etcétera. Puede usar Nivea para quitarte lo quemado, que no quiero quitarme lo que me gusta estar quemado, mi compa. Y es la marca del peregrino, mi compa. Es que fui, así como mi compa Richman se avienta su peregrinación para observar. Yo me aventé una peregrinación al lugar más torcido que pude encontrar de Simpeo. Y vi cosas que me quitarán el sueño por meses, mi compa. Pero también cae en cuenta que es una gran herramienta de educación, porque la verdad a veces yo explico muchas cosas que es más fácil que vayas a tu cine de confianza y las veas por ti mismo. Mejor ve a verlas. Vamos a hacer la tarea de ir a ver ese pedo, de ir a reconocerlo, porque está pasando todos los días hay muchos espacios predilectos para el simpeo. En los lugares donde se intercambia dinero por recursos, es muy fácil encontrar el simpeo. En las tiendas, entre más cara la tienda, más fácil encuentras simpeo. En los restaurantes, entre más caro el restaurante, más fácil encuentras simpeo. Porque claro que la intención de las morras de alto mantenimiento y las morras caras no es generar una relación, es poner a un vato a simpear. Y lo que ellas recomiendan es, pues si vas a poner uno a simpear, pon al más cabrón y ponlo duro. Truénalo, ponle el grillete pesado. Exprímelo porque te va a dejar. Maltrátalo porque si no te maltrata él a ti. Eso están pensando muchas mujeres. Y eso están ejecutando en el mundo muchas mujeres. En acción, en vida, mi compa. Ahorita, mañana usted se sale y va a haber 3, 4, porque todos esos vatos, usted se acuerda cuando andaba simpeando. Se siente en el fondo, mi compa. Uno sabe en el fondo que esa morra no lo quiere. Uno sabe en el fondo que esa morra, hay algo que no me checa. Hay algo que no está bien. Todos esos compas saben eso. Piensan que va a cambiar y nunca va a cambiar. Están enzanahoriados, mi compa. Eso. Verlos ahí persiguiendo la zanahoria, pero lo tiene que ver, mi compa, lo tiene que entender porque si no lo van a poner a usted así. Y lo primero que hay que entender es que no lo pongan a usted así. Ahora, yo sé que ustedes dicen, no mames, Tema, yo vine a aprender a seducir. Es que para empezar, tiene que entender este juego. Porque parte de la seducción tiene que ver con que usted le diga, yo no me voy a dejar ponerle la cadena. Si usted se deja poner la cadena, le demuestra a la morra que es igual que todo. Si usted le dice, en él no me la pongo, y en él no me la pongo, y en él no me la pongo, yo no juego a eso. La morra tiene dos opciones, mandarlo a la verga a usted e irse y agarrar a un vato que sí quiera ser su esclavo, o enclocharse y decir, ah, bueno, pues entonces vamos a jugar a lo otro. Eliseo.
Estoy en una relación y al chile ya le simpié un chingo a la morra. Ella se ha alejado de mí y pienso que es mejor dejar la relación y trabajar en mí y estudiar su canal. ¿Qué opina mi compa? Opino que si usted lo siente es lo correcto. Opino que usted lo sabe leer mejor que yo. Porque usted sabe que así es, que cuando uno simpea y la morra se aleja, justo ahí es donde se ve estas cosas, ¿no? Y ustedes quieren hablar, como no hablan él y quieren que la morra les traduzca. La morra no le va a traducir, para eso estoy yo, mi compa. La morra no le va a decir, la neta ya no me gustas porque me das todo y no te siento como un hombre firme. No le va a decir eso. Le va a decir, no, no tengo nada, es que estoy rara, es que cualquier otra cosa. Pero si usted sabe leer, sabe lo que está pasando. Y puede tomar decisiones sobre lo que está pasando. No decida por lo que le dice la morra. No, me voy a quedar porque dice que me quiere, que lo intentemos. No, mi compa. Porque en acciones la morra no lo está intentando. Pero si usted no sabe leer esas cosas, no se puede comunicar con una morra. No puede tener una relación, de verdad. Si usted no sabe hablar esto, no puede tener una relación de ningún tipo con una morra que no sea por el camino del dinero, entonces. Porque ese es el otro camino por el que se comunican y todo el mundo se está comunicando desde ahí. El pedo es que eso no genera atractivo. La comunicación práctica, la comunicación verbal, la comunicación financiera, utilitaria, yo te compro vestidos y tú me dejas coger, nunca va a generar encloche, nunca va a generar atractivo, emoción, atracción por parte de la mujer hacia el hombre. La única forma, el único camino es aprender a hablar su idioma, aprender a jugar su juego y ganar en su juego. Es la única forma, no hay más. Usted y yo tenemos que echar unas chelas, mi compa. A huevo, pues cáigale al evento y en el after nos ponemos a platicar. Haga cosas más fáciles, en lugar de hacer motocross, haga bici de montaña. Ahí no están, ahí no te rompes el cuello, te rompes una pierna. Está más relax, es más fácil que tus papás lo acepten y está igual de perrón. Downhill, si se quiere poner acá locochón, véngase con nosotros a Tepos los martes de modo guerra en la mañana, a echar bici, a echar cerro. Entonces, mi compa. Soy nuevo y quiero dejar de simpear. Entonces, lo que tiene que hacer para dejar de simpear es que tiene que aprender a detectar cuándo es simpeo. Y tiene que aprender a verlo. Entonces, lo primero para aprender a hablar el idioma es aprender a ver cómo se hablan entre ellas, cómo se hablan en la calle, porque ellas todo el tiempo van subcomunicando. ¿Cómo camina una mujer subcomunica? ¿Cómo ve una mujer subcomunica? ¿A qué ritmo te contesta? Y tú lo sabes, tú lo sientes. El famoso ¿qué tienes? Nada, ¿qué tienes? ¿Por qué pregunta un hombre qué tienes? Porque la morra le está subcomunicando inconformidad. Si la morra te está subcomunicando inconformidad, ¿qué haces con eso? Le preguntas qué tienes, qué tienes, qué tienes. No te va a decir qué tiene. Si no te lo ha dicho, por algo no te lo ha dicho. Entonces, uno lo sabe leer. El problema es que las morras dicen nada. Y uno dice, ah, bueno, nada. Entonces, uno tiene que aprender a ver qué está haciendo la morra. ¿Qué hace cuando está con alguien que le gusta? El pedo es que luego cuando uno empieza a leer eso, pues encuentra cosas bien desagradables, ¿no? Uno luego ve acá a la tía coqueteándole al vecino y uno dice, verga, tía. Nos estamos dando cuenta todos porque los hombres generalmente no se dan cuenta, pero las morras sí. Entonces, si la morra le está coqueteando a otro vato, pues igual usted no se da cuenta, pero sus amigas sí se están dando cuenta y qué están haciendo. ¿Le cuentan o no le cuentan? Es su cumple, no me quiero ver simple ni ordinario, pues no la felicite hoy, felicite la mañana. Mi compa, un saludo pa' Aldo Gustavo Reyes Romero, le mando un abrazote, mi compa. Salimos, apliqué a Amazon y me respondió estados, mostró interés, hablaba sobre un no visto, la volví a invitar a salir y dijo, deja veo si puedo. La dejé en visto y salí ese día con alguien más. ¿Qué procede? Esperar a ver qué hace ella.
Porque también tiene que ver con eso, aprender a jugar. Les decía hace rato, tiene que ser como un felino al acecho. Usted es un puma. Usted no puede llegar luego, luego y atacar luego, luego. Usted tiene que esperar a ver qué hace. ¿Qué va a hacer? ¿Va a tomar agua? ¿Ok? Ah, ya vi cómo se está perfilando. ¡Fum, ataco! Porque hay toda una comunicación, toda una danza que ocurre entre hombres y mujeres a la hora de comunicarse. Ustedes están bailando. La morra así lo entiende. En el lenguaje de las morras, la morra te está diciendo, ya no puedo. Cuando ella te dice ya no puedo, está jugando contigo porque se la pasó bien. Si quiere. Pero las morras juegan ese juego. Y entonces pues tú dices ahora yo ya no quiero. ¿Y qué hacen las morras? Se emputan. Ay, ¿por qué cuando? ¿Por qué no pueden solo decir si quiero y me gusta si ya? ¿Por qué tienen que jugar tontos juegos? Porque tú empezaste, hija. Estás haciendo berrinche no porque no te gusten los juegos. Estás haciendo berrinche porque no estás ganando. Porque resultó que el vato sabe jugar. Que el vato no concede ante todo, que el vato no se desespera y se detona y se triguerea cuando le dices, ahora no puedo. ¡Ah, no, no mames, la voy a perder! ¡Se va a ir con otro! ¡Seguro ya encontró a otro! Como no reaccionas como ella quiere que reacciones en puta y dice, ¡ay, no quiero que jueguen juegos! No, no es cierto. Hay que jugar como mediocampo, leer la situación antes de armar juego. ¡Exacto, mi compa! ¡Qué bonita analogía! Pero entonces es más importante que aprender a armar juego, es aprender a leer la situación. ¿Por qué? Porque cuando usted está aprendiendo a armar la situación, aprendiendo a leer la situación, va a ver a la gente armando juego. Va a ser menos, pero lo va a ver. Va a verlo suceder y va a ver la diferencia con la gente que no sabe armar juego, que se va a la loca, que se va sin pear. Pero tiene que aprender a leer a huevo. Tiene que aprender a leer a la morra. Dice mi Temach, te recomiendo que aprendas a bailar. Vétete a una academia de ritmos latinos. Hay muchas mujeres de valor en el ámbito del baile. Ok. Gracias por el consejo, mi compa. Gran consejo, tiene usted razón. Compa, oiga, estuve en una relación de 10 años, pero no quiero relaciones con nadie. Quiero trabajar en mí hasta que sea un super alfa y ya veré qué pasa. Y otra cosa, mi hijo tiene 14 años y lo estoy metiendo a esto de los alfas. ¡Qué chingón, mi compa Javier! Y qué chingón que tenga esa decisión. Que tome ese camino, porque al final del día hay esta idea como de hay que seducir a las morras porque las morras no quieren. Qué idea tan fea, ¿no? Qué idea tan horrible. Hay que convencer a la morra de querer estar conmigo porque las morras nunca quieren estar con nosotros. No es cierto. Las morras quieren estar con vatos. Las morras activamente están buscando vatos. Las morras están jugando a comunicarse desde este lugar con vatos. Por ahí decían, mi compa, explique las indirectas. Es que ustedes quieren que yo les dé un diccionario. Esto significa esto. Esta palabra, si te dice que está enojada, significa, pero es que la cosa es que no hablan en palabras. La morra te puede decir estoy enojada y significa que está enojada, pero también te puede decir estoy enojada y significa que está enamorada. Te puede decir estoy enojada y significa que está caliente. Te puede decir estoy enojada, significa que, es decir, se puede significar 100,000 cosas. Tiene que ver en cómo te lo dice. Por eso les digo, se puede ligar con cualquier frase. Tú dame la frase y yo me puedo ligar a una morra con esa frase. Todo está en cómo la utilizas. Todo está en cómo subcomunicas y ella te subcomunica. Pero si tú no sabes hablar eso, ese idioma, pues no te va a jalar. Y para aprender a hablar el idioma, pues necesitas varias cosas. Una de ellas, que también sirve, que es la propuesta mía de siempre, es genera un chingo de valor social. Para que las morras te persigan. Y veas cómo se comportan cuando sí les gustas. Ahora la otra es aprende a enclochar, aprende a jugar. Aprende a generar atractivo no desde tu valor social, sino desde la interacción. Pero para poder hacer eso tienes que hablar el idioma.
¿Tiene estructura la subcomunicación o real time? Pues estaría cabrón lograr estructurar la subcomunicación, ¿no? Uno de mis sueños cuando este tema evolucione, porque claro que me encanta que haya mucha gente pensando y hablando sobre esto. Y conforme esto avance, vendrá gente bien cabrona también, que va a entender otras cosas. Y va a haber gente que va a profundizar bien cabrón. El otro día yo decía, no mames, un día va a salir el álgebra del yoga bonito, ¿no? Porque sí hay códigos, compa. Sí los hay, solo que son muy vastos para catalogarlos. Pero sí hay códigos. Si la morra no te da atención, sí significa algo. Si no le gusta pasar tiempo contigo, significa algo. No vas a hacer que le guste. Y eso tú lo puedes ver en cómo se para, en cómo contesta, en cómo te ve. El problema es que si siempre te tratan bien culero todas, pues piensas que eso es lo normal. Si todas son merecidas que les tienes que estar rogando, piensas que eso es lo normal. Cuando no es lo normal. Eso es lo normal para el camino de la esclavitud. Pero tiene que usted poder ver eso. Entonces tiene que aprender, o por experiencia o por observación, pero tiene que aprender, o por las dos, ¿no? Idealmente es las dos. Compa, ¿qué opina del timing de las personas en la seducción? El timing es importante. Pero el timing es importante para la comedia. ¿A qué se refiere con timing? ¿Timing en el momento de la interacción o timing de cuando de agarrar a la persona? Bueno, las dos son importantes, hablemos de las dos. Porque tiene que ver con esto. Es decir, el timing también es un elemento, también es un código en los dos sentidos. Es decir, un sentido que tiene el timing, pues que tú estés en un momento para conocer a la morra y que la morra esté en un buen momento para conocerte a ti. Hay una gran mentira que dice Hitch. Y dice, cualquier mujer soltera está dispuesta a enamorarse en cualquier momento. No es cierto. O por lo menos ya no es cierto, no sé antes, pero hoy en día no es cierto. No siempre, no todas. No importa que sean solteras, están enclochadas con un cabrón que no las pela. Si la morra está enclochada con un cabrón que no la pela, valiste verga. Y no tienes forma de saberlo. No importa lo que hagas, esa morra no te va a pelar. Porque tiene que ver con lo que la morra cree que merece en las relaciones. Entonces tú tienes que saber leer eso. Tú tienes que saber leer cuando la morra no está conectando y cuando sí. Desde la acción. Cuando llegas a hablarle a una morra, ¿qué hace? ¿A dónde ve? Mi compa, un saludo. ¿Cuánto le queda live para ver si aguanta la pila? Hoy es cortillo porque empezamos tarde y nos atrasamos con el empuje. Entonces vamos a intentarlo. Yo creo que sí aguanta. Temach, ¿cuándo se sabe que el amor propio ya no es amor propio y es narcisismo o un egocentrismo no sano? Cuando deja de convivir con la gente, cuando ya no quiere hablar a nadie, cuando ya no quiere ver a nadie más que a sí mismo. Cuando ya no quiere trabajar con nadie más que consigo mismo, cuando ya no disfruta la compañía de nadie más que de sí mismo. El pedo es que a ustedes les da tanto miedo dejar de ser esclavos que dejan de obedecer un día y ¡ah! Ya me volví narcisista, mi compa, ya no vivo para las mujeres. ¡Nel, mi compa! No viva para las mujeres nunca, y eso no es insano ni narcisismo. Eso es libertad, mi compa. Vivir para las mujeres no es humildad, ni honestidad, ni desinterés, ni caballerosidad. Es esclavitud condicionada. Lo entrenaron para ser esclavo. Y usted está aguantando. ¿Es que es narcisismo ser libre? Pues claro que le van a decir, chinga, o nos pasamos de verga. Nos pasamos de verga en la esclavitud. Está bien, vayan, hombres, sean libres. ¡No! ¿Quién les va a comprar las bolsas caras? Pues claro que no, claro que van a decir mamadas como, ¡ay, hombre narcisista!
Pero son mamadas que dicen en TikTok, mi compa. Porque en la vida real esas morras andan con un vato que es peor. Entonces, no crea todo lo que ve en TikTok, ni a mí. Cuestione todo, analice todo, piense todo, tome sus propias decisiones, tome su propio criterio, tome sus propias decisiones, pero observe, aprenda a observar, aprenda a leer entre líneas, aprenda a ver por qué la gente hace las cosas. Le paso un dato desde Dale Carnegie: todos nos queremos sentir importantes. Todos queremos un lugar en la tribu. La vida es muy simple. Si usted trabaja mucho, puede obtener un mejor lugar en la tribu. Dice mi compa Richman, uno de los consejos que les doy es que salgan con una morra que los busque y vean cómo la morra los trata chido. Así tendrán un punto de referencia. Exacto. Ese es un gran consejo, compa Richman. Gracias. Confirmo, dice el Dani. Claro. Yo la neta les digo, solo anden con las morras que los busquen, ¿no? Pero entiendo que socialmente no es lo más común. Entonces entiendo que ustedes van a buscar a las morras, ¿no? Pero entonces tienen que saber cuando la morra no está conectando. Cuando te le acercaste a hablar a una morra y ya te hizo así. No es cómo convierto eso en un sí. No vas a convertir eso en un sí con palabras. Ya valiste verga, desde el prejuicio si quieres. ¡Qué injusto, mi compa! La vida no es justa y la seducción menos. La seducción es un juego de prejuicios, chantajes, mentiras. Es un juego sucio, mi compa. Ustedes todos quieren jugar acá como si estuviéramos jugando. No, eso no se vale, mi compa. Eso ya es narcisismo. ¡No mames, mi compa! ¿Usted cree que las morras se tientan el corazón a la hora de jugar? ¡Claro que no! Compa, a mi hijo le muestro todo esto y le muestro que nunca sea un simple. Le muestro que nosotros valemos mucho en todo el aspecto de todo. Y siempre le damos modo guerra en el gym. Yo y mi hijo, a huevo, mi compa Javier. Enséñele eso. Enséñele a aguantarse la pulsión. Enséñele a ser responsable. Y eso lo va a ayudar a llegar lejos. Enséñelo a leer a las morras. Porque usted con su experiencia le es más fácil ver estos comportamientos de los que estoy hablando. Cuando estén en el gimnasio, si lo ve, dígale, mire, mijo, mire ese nivel de desempeño, para que él se esfuerce. Eso hacemos todos los animales con las crías. Les enseñamos cosas. Porque los seres humanos todos somos de imitar. Porque incluso nosotros somos de subcomunicación. Si usted se fija, usted puede pensar en 100,000 cosas que le dijo su mamá o su papá que no hiciera y que de todos modos hizo. ¿Por qué? Porque ellos los hacían. Porque ellos hacían las cosas. Uno imita a sus papás. Uno imita a sus amigos cuando convive mucho tiempo con ellos. Uno imita a sus parejas cuando convive mucho tiempo con ellas. Todo el tiempo nos estamos comunicando desde esos lugares. El problema es que no nos damos cuenta. No somos conscientes, tenemos que volvernos conscientes. Tenemos que saber cuando la gente está hablando de nosotros a nuestro alrededor. En subcomunicación. Porque también está al otro lado, ¿no? Usted está en el gimnasio y está en el mostrador y llega la morra toda enmayada y se le pone enfrente y, ay, perdón, es que tengo que organizar algo y zas, le mete todo el cuerpo aquí sudado con mallitas. Eso es a propósito, mi compa. Y luego se pone nervioso porque no sabe qué hacer, porque no sabe si lo está leyendo bien o lo está leyendo mal. Valió verga. Que le digas España. Pero si, exacto, pero si lo estás leyendo bien y sabes... Le dices, y luego toda sudada, me va a pegar su sudor. Yo soy un poquito más amable, ¿no? Danny Warriors aquí dice, que le dices, pues hazte para allá. ¿Cuál es su estilo, mi compa? Pero si usted sabe precisamente qué está pasando, usted sabe cómo accionar.
Si no sabe qué está pasando, pues claro que va a estar inseguro. Claro que no va a saber qué decir. No sé si me está viendo o no me está viendo. ¡Sí! Mi compa, si mi ex me pone cosas tristes en sus redes, ¿me está subcomunicando algo o solo es buscando simp? Pueden ser las dos. Pueden ser las dos. Puede estar buscando a un simp o a varios. ¿Cómo sabemos que es para ti? Espérate a ver qué hace ahora, porque esa es la cosa de esto. El juego de la subcomunicación, el juego de la seducción. Porque tenemos que entender que el juego de la seducción no es un juego de convencer, es un juego de comunicar, es un juego de bailar. Es un juego de yo hago esto, tú haces esto, yo hago esto, tú haces esto. Tenemos que saber qué voy a hacer yo, pero también tengo que saber qué está haciendo la morra y qué significa. Cuando uno juega ajedrez, no solo ves tus fichas así, no tapas las otras fichas. No, tú mueves tus fichas en función de lo que mueve el otro. Porque cuando ella se mueve para acá, tú, y estaría chido que todos aprendan ajedrez, nomás porque a mí me gusta y quiero jugar ajedrez con mis compas también en los afters. Ya vino la Roberta, mi compa, pero como hoy empezamos tarde, todavía no va a acabar. Pero pues anda acá, heridilla, tuvo un accidente. Vamos llegando del jale, un saludo y firmes, mi compa Diego Cano, modo guerra. Llegando tarde a la clase, pero bien firme. Entonces, cuando ponemos atención, podemos aprender. Cuando practicamos, podemos aprender. Tengo una duda respecto al afecto. El afecto no se da para conseguir afecto. El afecto se da porque surge a partir de la interacción. El afecto no es una moneda de cambio, es una consecuencia. La atención es una moneda de cambio. La atención se tiene. Y ahora, hay que saber leer también cuando hay afecto del otro lado. Cuando hay atención del otro lado. Pero el afecto no se busca. El afecto no se pide. El afecto no se regala. No se forza. El afecto es como el caballo en este juego de ajedrez. Depende dónde esté el caballo blanco, es dónde va el caballo negro. Digo, no necesariamente, depende mucho de las estrategias. Por eso digo, cada quien tiene que tener su propio camino. Pero la seducción es así, hay que abrir, hay que ver un chingo de piezas movibles al mismo tiempo. No solo es tú llegar y decir algo. Tienes que aprender cómo se mueve lo que tú haces. Y no puedes mover tantas piezas seguidas. Por eso son malos, mi compa, porque mueven pinches cuatro piezas seguidas. Es que tengo ansiedad, pues es que no meditan, vienen al temachi y no meditan. Porque entonces como tienen ansiedad y hacen, no observan. No aprenden nunca a escuchar a una morra. Y escuchar no quiere decir escuchar lo que dice, es leerla, es ver que te está subcomunicando. Las morras, cuando sabes leer la subcomunicación, te gritan todo lo que les está pasando. Yo me acuerdo de chavillo. Yo vi una película que se llamaba Lo que las mujeres quieren. Y era un vato que le caía un trueno en la bañera y ahora podía escuchar los pensamientos de las mujeres. ¿Qué película más mentirosa? Porque todo lo que piensan las mujeres en esa película lo escribió un vato. Y las morras no piensan así, pero yo sí me acuerdo que dije, quisiera aprender yo ese idioma, ¿no? Es como una de las grandes fantasías de los hombres. Aprender a leerle el pensamiento a las mujeres. No es necesario, mi compa. Las mujeres actúan lo que... Es como la pantomima, actúan lo que les está pasando, lo que están pensando. El pedo es que ustedes no observan. El pedo es que ustedes le ponen atención solo a lo que dicen. Pero si tú observas qué está haciendo la morra te lo va a comunicar. Entonces, claro que tienes que hacer cosas tú, ¿no? Como en el ajedrez, tienes que mover tú. Pieza blanca mueve primero. Pero luego tú mueves tu pieza. Y claro que está bueno que tengas un par de piezas para abrir en lo que la morra empieza a abrir su juego. Para abrir tu juego inicial, pues claro, lo he dicho muchas veces, ¿no? Pues la gran mayoría de la comunicación funciona igual con toda la gente, ¿no? Entonces tienes tus formas de abrir comunicación. Por eso les digo, quieren aprender a ligar en la calle, no liguen en la calle, aprendan a abrir comunicación en la calle y luego, ya que sepan generar comunicación en la calle con extraños, entonces convierten esa comunicación en seducción.
quieren llegar directo a seducir sin nunca antes hablarle a alguien en la calle, pues le rompe su madre la inseguridad de los nervios. Pero lo importante no es saber ligar en la calle, lo importante es saber generar un proceso de comunicación con una morra. Y eso es así, tú mueves una pieza, ella mueve una pieza. Si ella no mueve la pieza, eso es mover una pieza. Si la morra no te busca, no te escribe, no te contesta, eso es subcomunicación de que no le interesas. Compa, en el gym le pregunté por pura curiosidad, sin malicia, a una gringa por el estilo de sus tenis. Sonriendo dijo que no se acordaba, pero que le podía tomar una foto a su etiqueta para buscarlos. ¿Y luego qué pasó? Continuidad, acuérdese. Mi compa, saludos desde República Dominicana. Mi compa, ¿cómo le ayudo a mi mejor amiga? Le anda simpeando un vato que solo se la quiere coger y le ando diciendo que ve sus videos y no me hace caso. Pues espérese, igual que con los compas. Cuando el vato ya no quiera, antes de que la morra se vaya al lado oscuro de todos los hombres son iguales, usted le dice, ¿te acuerdas que yo te dije que ese vato nomás te quería para eso? Se veía a leguas. Se veía a leguas. Porque las morras también tienen este problema de querer convencer a los vatos que no las quieren. De querer convencer a los vatos que no están interesados, que solo las están utilizando. Pero pues esos vatos sí saben subcomunicar, sí saben hablar el idioma de las morras y pues las enclochan. Compa, yo tengo 30, por eso yo les enseño a ustedes. Compa, yo tengo 38 años, pero trabajo súper duro en mí desde que estoy solo, pero he aprendido mucho con usted. Aparte de lo que ya te sigo las 24 horas. ¡A huevo, mi compa Javier! ¡Qué orgullo me da! Y qué gusto me da saber que en las nuevas generaciones va a haber compas que ya no van a pasar todas las cosas que nos tocaron a nosotros. Dice mi compa, ¿cómo me deshago de mi mejor amigo en mi relación? Me da mala espina el vato. No le da mala espina, usted sabe. Usted sabe. Hay subcomunicación ahí. Usted sabe que el vato quiere con ella. Ella sabe que el vato quiere con ella. Si no, no le daría mala espina. Si el vato claramente, francamente, frontalmente fuera amigo de la morra y la morra claramente, francamente y frontalmente fuera amiga del vato, no le daría mala espina. Decía mi mamá cuando era niño, si el río suena, trae piedras. Hay como cuatro versiones, si el río suena es porque lleva agua, o sea, si te da mala espina es por algo. Detecta por qué. Ahora también ese algo puede ser tú y tus traumas. Compa, ¿cómo pedimos algo nosotras? Pues pídalo. Ahora, ¿quieres ser acá sutil, romántica? Pues dígale, ay, soñé contigo. ¿Qué soñaste? No, no, me da pena. No, ¿qué soñaste? Pues esto. ¿Qué pasaba esto? Ah, no mames, pues lo voy a hacer. Ahora, ¿qué quiere pedir? Quiero pedirle que la tenga más grande. No, pues está cabrón, o sea, cabrona, no haga eso, la van a mandar a la verga. ¿Qué le va a pedir? Vi algo que vi en una película. Que me haga el helicóptero. ¡Helicóptero, helicóptero! Pues está cabrón. Mi compa, mi ex me decía que tenía que ser su tapete hasta que ella decidiera estar conmigo. Terminé con agujeros de tanto que me pisó. Pues es que usted, ¿por qué le creyó esa mentira? Porque ella le dijo, lo voy a pisotear lo que tú te dejes. Eso le subcomunicó. Aunque de palabra le dijo, y después si aguantas voy a andar contigo. Pero de comunicación, ¿qué te dijo? No quiero andar contigo. Porque las morras es así desde el principio. Es decir, si tú no juegas pensando en la idea del ajedrez, si tú no haces que la morra venga también por ti, si eres solo tú el que está persiguiendo, ya perdiste. Ya se acabó el juego. ¿Cómo se recupera eso, mi compa? No se recupera. Le pregunté el nombre y ella el mío y me fui. Al rato la vi de lejos y andaba cara de emputada. No sé si se enclochó. Tercera embarrada de las 200. Muy bien, mi compa Jaime Sau. Porque ya está haciendo cosas. Ya está viendo cómo enclocha, cómo reacciona. ¿Qué pasa si regresa, por ejemplo? ¿Cómo va a estar esa energía? ¿Cómo va a estar esa subcomunicación?
Porque eso es comunicación, mi compa. Si usted la vio enojada, no la vio enojada. Ella quería que usted la viera enojada. Porque las morras toman ese tipo de decisiones todo el tiempo. No quiero que me vea enojada. No, quiero que me vea enojada, que se dé cuenta que estoy emputada. Y uno dice, estará emputada. No solo está emputada, mi compa, quiere que usted se dé cuenta que está emputada. Para cuando uno se da cuenta, para cuando uno se cuestiona estar emputada, es porque la morra ya lo gritó en su idioma. Compa, me divorcié después de 13 años. Usted me ayudó mucho a entender y a salir adelante. Por usted no la busco. Saludos, mi compa. Saludos, mi compa Joaquín del Ángel. Duro, mi compa, porque no es lo mismo andarle, quererle hablar a la morra que me gusta del Instagram que ni conozco. A mi morra de 13 años. No es lo mismo, mi compa. No es lo mismo para los dos lados. Es decir, no es lo mismo para el lado bueno, pero tampoco es lo mismo para el lado malo. Ya hay un bagaje ahí que vuelve bien complejo ese pedo, ¿no? Y aguantar y no caer es fuerte, porque aparte tienen un chingo de cosas en común y pendientes y cosas, porque se van forjando cosas. Entonces, pues aguantar vara a esos niveles siempre es cabrón. Mi compa, ¿cómo se puede leer la subcomunicación? Entonces vamos en eso, ¿no? ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? ¿Cómo mira? ¿Cómo mira? Y justo por eso les digo, no es fácil leer cuando está uno ahí metido con la morra. Es más fácil leer cuando uno está fuera. ¿Cómo mira la morra al vato? ¿Se ríe o no se ríe? ¿Cómo es el vato con ella? Porque también usted puede leer lo que subcomunican los hombres. Lo que subcomunican los hombres caminando en el día a día. Lo que subcomunican los hombres cuando hablan con otros hombres. Lo que subcomunica el de la tienda. Porque entonces usted puede ver, este vato se siente inseguro. Y entonces usted puede ver a la morra con el vato sintiéndose inseguro con la morra. Y la morra buscándole la mirada y un poco cansada. ¿Qué es lo que busca una mujer madura? Tengo 24. Pues las emociones, mi compa. La comunicación. Si usted puede generarle comunicación. Ahora, obviamente, pues con una diferencia de edad en su contra, pues siempre va a ser más difícil. Porque estadísticamente a las morras les gustan más los hombres más grandes. No hay forma de rodearlo, mi compa. Hay que verla como si fuera un documental de National Geographic. Exacto, les voy a hacer uno así de... Aquí el hombre beta. Podemos ver cómo el hombre beta se acerca a la mujer. Y la mujer lo desprecia. Y la mujer está molesta porque su hombre tiene comportamientos beta. Porque el hombre la busca y le busca el afecto de forma desesperada. Isaías está aquí para el boleto que ganó con Manu. Isaías, lo estamos buscando, lo estamos voceando. Hasta en una historia de Instagram lo subí. Que se ganó un boleto por su comentario. Porque para los compas que quieren ir al evento, pero no tienen la capacidad económica en este momento. Sí, justo ese compa. Sí. Mi compa Isaí Sánchez, que mañana tiene una entrevista de trabajo, échese una frase mamalona. Mi compa se ganó un boleto porque usted escribió en los comentarios del live anterior de hace 8 días. Usted escribió que no podía y usted contó su historia y un compa dice, mi compa, ¿cuál es el contacto de Manu? Está en el Instagram, lo subí en una historia, ahorita reviso que esté. Ahorita aquí el compa pone su Instagram, aquí el Dani nos va a ayudar. Para que le escriba, porque ese compa dijo, yo lo patrocino, mi compa, yo le pongo su boleto. Y por ahí hay varios, mi compa, si usted está en esta situación, si usted es joven, si usted ahorita no tiene el poder adquisitivo para visitar, quiere ir a la conferencia, le parece importante ir a la conferencia, pero no puede, póngalo en los comentarios del live de hace 8 días. Son 2 partes, así que póngalo en la segunda parte o en la primera parte, están en los 2.
Y a ver, hay muchos compas que están donando boletos y también hay compas que están en otras ciudades o en otros países y no pueden, pero les están comprando boletos a sus compas que sí están en las ciudades que no pueden ir. Entonces me parece un gesto hermoso entre compas, un gesto de hermandad que me conmueve mucho y agradezco mucho. Y así que aprovéchelo, mi compa. Si usted está en la ciudad en donde voy a estar, Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, quiere ir y no tiene la capacidad ahorita, pues ahí está. También hay un compa que me donó, ahora que nos echamos un Zoom, donó dos Zooms. Y hay otro compa que donó un Zoom para otros compas que lo necesiten. Y me dijo, yo quiero apoyar a los compas y sé que hay compas que pues no pueden ahorita pagarlo y lo necesitan. Para los que no saben, pues es un Zoom. Generalmente donamos al compa que dona más en el live de YouTube. Así que el compa que done más hoy, que seguro va a ser mi compa Javier Baena, se va a llevar un Zoom. A un bastante menor precio de lo que cuesta. Si usted dice, no hay pedo, mi compa, yo pago lo que cuesta, a mí agéndeme, yo quiero mi Zoom seguro. Mándeme un correo a contactoeltemach@gmail.com con la palabra Zoom. Le llega la información. De igual forma, el taller esta semana abre inscripciones, así que a partir de esta semana ahora sí se puede inscribir. En cuanto se llene el grupo, pues ya no daremos más informes, pero empieza la nueva generación del taller. Es un taller de 4 semanas, son 8 sesiones en total, dos sesiones por semana de mínimo 2 horas, dependiendo lo que tenemos que hacer en cada sesión, con varias lecturas. Es un proceso chido, es un proceso largo de grupo, que pues funciona también para terminar de entender estos temas. Si usted quiere estar en el taller, mande un correo a contactoeltemach@gmail.com con la palabra taller, igual le llega la información. Mi compa, si llego a los 100K en TikTok, dono un Zoom. Ah, compa Daniel Salinas, a huevo. Es el hijo de Dios. ¿En qué va el hijo de Dios? En moto. Dígale algo, mi compa. Que no, estuvo bueno. No, ¿en qué va de seguidores, mi compa? De ir como en 98. Pues vamos a echarnos un live, mi compa, para subir ese pedo. A ver qué dice ese compa, que algo pidió y no le ha llegado. Mauricio Garcés Alfa. Mauricio Garcés es un personaje de la televisión, mi compa, acuérdese. Pero de repente hay ciertas actitudes que funcionan. Mi compa, pedí dos cadenas y la paquetería las dio por entregadas y nunca llegaron. No dieron respuesta. ¿Hay algún descuento para pedir otra? No, mi compa. Se le manda, le tiene que llegar todo. Aquí nada se pierde. Y si las paqueterías lo pierden, aquí nada se pierde. Entonces, si ya está por entregado, hay varios pendientes de la tienda para todos los compas que todavía tengan pendientes. Los estamos revisando, estamos sacando todos, fueron muchos, se atrasaron muchos, estamos todavía en ello. Mañana particularmente, estos días de esta semana voy a estar en eso, entonces pues voy a darle mi compa Joaquín del Ángel, le daremos prioridad, rastrearemos sus cadenas y si no aparecieron, las volveremos a mandar. Porque también hubo unos que recibieron ahí unos errores. Mi compa, vaya al punto. Tengo media hora de lunch. Ya estamos acabando, mi compa. Ya dije el punto. El punto es que usted tiene que aprender a ver. Ahorita que regrese a su trabajo, vea cómo se comportan las mujeres hacia afuera. ¿Dónde está su atención? ¿Están en el celular todo el día? ¿Qué está pasando? ¿Están todo el día subiendo fotos? ¿Qué está pasando? ¿Están todo el día viendo a ver quién las ve? ¿Están viendo con quién se pelea? ¿Qué está pasando? Yo quisiera una cadenita, pues ahorita solo quiero agendar el Zoom que me gané. Soy el Piki. Mañana lo revisamos, mi compa Piki. Mañana revisamos en el correo. Mándeme un correo a contactoeltemach@gmail.com. Mañana vamos a estar poniendo al corriente ese correo. Entonces, tenemos que dejar un poco de escuchar tanto ruido. Y empezar a aprender a ver lo que está pasando. Y no va a ser fácil al principio, porque estamos muy acostumbrados a ponerle más atención al ruido que a lo que pasa. Por eso les digo que hay que meditar.
Usted va a ver los compas que ya meditan con... Y meditar no es reflexionar, meditar es una práctica de meditación. Yo sé que le suena mamón, yo sé que le suena a que nos vamos a hacer monjes. No, mi compa, es una cosa práctica. Si usted medita, usted controla su mente. Si usted controla su mente, se da cuenta de cosas. Si usted se da cuenta de cosas, sabe accionar sobre cosas. Mi compa, hoy es mi cumpleaños y no me saludaron tanto como el año pasado mis primos. Me saludaron a las 12. Estoy en un nuevo país y no tengo buenos amigos aún. ¿Qué procede? ¡Feliz cumpleaños, mi compa! ¡Que disfrute su cumpleaños! ¡Que disfrute que los compas lo estamos felicitando! ¡Que disfrute lo que hay! ¡Que no se angustie por lo que no hay! ¡Que no se ponga! Es lo que hace rato lo decía en el live de TikTok. Una cosa del camino del alfa es aprender a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Si puedo generar más, lo genero, pero lo importante es que lo que tengo hoy es lo que hay, con eso trabajo, con eso resuelvo. Mire nomás cuántos compas lo están felicitando ahorita. Gracias, compa. Un abrazo. Aquí dándole duro, llegando del trabajo. Mi compa Jaime, salud. Qué tarde llegan mis compas de trabajar, ¿no? Pues, ¿en qué ciudad está? Aquí tienes un montón de compas. Miren nomás cuántas felicitaciones le dieron. Y porque a veces sus primos están ocupados. Porque qué tanto usted cultiva su relación con sus primos. Porque uno espera cosas, ¿no? Pero qué tanto uno da. ¿Qué tanto uno busca? Le dan un chingo a las morras que no los pelan y a sus primos, a su familia, a sus amigos no les dan. No les dan atención, no gestionan convivencia, no gestionan experiencias chidas. Porque la gente también subcomunica. La gente subcomunica, o sea, los vatos, pues. Toda la gente subcomunica, no solo las morras. Un vato te subcomunica cuando está aburrido contigo. Compa, tengo 37 años, trabajo mucho en mi persona en todo sentido. Mi duda, con base en lo que le estoy escuchando, es: ¿uno elige a la morra o se deja elegir por la morra? Es que justo ese es el pedo. Es un baile como de las dos cosas. Es decir, en realidad las morras eligen, pero las morras no eligen diciéndote tú. Las morras hacen como: ay, ya viste que estoy bien guapa. Y entonces, pa' cuando tú dices: ah, no mames, esa morra está chida, esa morra ya te escogió. Porque las morras saben jugar este juego. Entonces, las morras saben subcomunicar cosas. Entonces, cuando la morra te está subcomunicando que te escogió, a ti te parece atractiva, pero no sabes si estás indeciso. Por eso a veces es bueno jugar a no me doy cuenta. Porque lo que eso subcomunica es: no, así me doy cuenta, pero no me interesas. Y eso hace que la morra le eche más ganas. Entonces, sí, sí escoges. Sí eres selectivo con las morras. Tú escoges, pero escoges de las morras que primero te escogieron. Si tú escoges a morras que no te han escogido, que no saben que existes, te van a mandar a la verga. La gran mayoría, a menos que tengas ahí una habilidad de subcomunicación, que puedas generar un interés, que puedas generar un encloche. Y eso es una cosa de habilidad, como todo, como el básquet, es que sepas meter la canasta. Si nunca practicas, pues cuando quieras practicar, no la vas a meter. Si siempre la metes, pues cuando llega una bien cabrona que te guste un chingo, pues vas a llegar y la vas a meter, porque mira, ya tienes el pinche movimiento en automático y es segunda naturaleza. Pero son las dos cosas, es decir, a mayor, cuando la morra te selecciona y tú no te dejas, cuando te lo logra, pues claro que te valora más. Confirmo, dice Carla. Porque las morras están buscando, las morras están viendo, las morras ahí están, el pedo es que están buscando qué cosa. Una morra no se va a conformar, las morras no van a hacer eso, ahorita no hay la cultura, hoy por hoy no hay la cultura, la mayoría de las morras no se va a conformar con un vato. La mayoría de las morras prefieren estar solas. Entonces no la vas a convencer de que se conforme contigo. Ay, pero esa morra que no mames, esa morra no va a conseguir algo mejor. Pues ya sé, yo sé, tú lo sabes, pero ella no.
y ella no lo cree. Tienes que saber leer eso. Tienes que saber leer cuando la morra genuinamente cree que va a tener algo mejor. Pues déjala ahí con su idea loca. Igual y en 10 años se da cuenta. Igual y en 1, igual y en 3 meses dice, no, no mames. O nunca. Y llega a los 60 sola y dice, ah, la verga, el Dani era la opción. ¿No? Mi compa Mauricio era la opción. Pero usted se va a quedar así también, esperándola acá como el muelle de San Blas. A ver si algún día se da cuenta que yo soy su mejor opción. ¡No! ¡Que se vaya a la verga! Hay un chingo de morras que sí lo pueden ver. Pero tiene que aprender el idioma, mi compa. Compa, mi amigo no puede sacar a su ex de la cabeza. ¿Qué procede? Esos pequeños momentos de la vida se llaman felicidad. Será amistad con ex, compa Mauricio. Lo digo por experiencia. Confirmo. Compa, hace Zoom, Simón. Mi compa, mande un correo a contacto al temacha@gmail.com con la palabra Zoom. A dormir, mañana hay trabajo. Es correcto, mi compa. A dormir, mañana hay trabajo. Mis compas, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este martes tortuoso de modo guerra. Arranque de la nueva época. El regreso del Temach después de su peregrinación. Y pues ya sabe, mi compa, regresamos a la programación habitual. Vamos a tratar de atorar un Twitch mañana, que es miércoles de Twitch. Tengo muchos pendientes, pero vamos a tratar de atorarlo ahí en medio. Ya se la sabe, jueves de compas, viernes de morras, fin de semana de taller. Usted ya sabe, regresamos al modo guerra porque está bien descansar. Está bien tomarse el tiempo de analizar, de pensar y de estudiar. Pero siempre, mi compa, siempre hay que volver al modo guerra. Se acabó el tema chamable. El buen pedo. A ver, cabrones, ahora sí llegó la hora. Son héroes de guerra que recordarás. Nuestra misión, rescatar más soldados. Hay muchos heridos, atados y usados, aislados, a punto de ser desechados. El brujo los va convirtiendo en aliados. Todos los que adoran a Don Dinero con cripto, mis compas los dejan en cero. Pues aunque se sientan muy influyentes, mis compas influyen de oriente a occidente. En las pantallas de TV aparecen dentro del sistema, se desvanecen. 007.420 reportan la info, quema los billetes. Compa liberado, es compa reclutado, hermano entrenado y muy bien preparado para los peligros del mundo armado. El alma bien fuerte, guerrero motivado. Si te preguntas si soy muy versado, diplomas y calle, escuela de ambos lados. El que me educó está publicado desde la cuna, creado por letrados. Vamos, mis compas, cada uno suma. La guerra y la vida no admite fracaso. Estar convencido siempre a cada paso es lo que distingue un hombre de un payaso. Levante la frente y mire para adelante. Nunca desespere, mantenga constante la lucha aunque esté en el infierno de Dante. Un alfa en la guerra es un hombre pensante. Voy a liberar al mundo entero junto a mis compas, eliminando el veneno.
Todos los que la traigan, suénela, mi compa. Se acabó el tema chamable. El buen pedo. A ver, cabrones, ahora sí llegó la hora. Se vienen los putazos. ¿Van a jalar o van a rajar? Nos tenía dominados una pulsión carnal. Lo que me hizo un hombre ahora me hace inmortal. Un muro de cráneos hay que llenar. Mil enemigos por decapitar. Llegó la hora de despertar todas las mentes dormidas para luchar contra este sistema que incita a la violencia, que invade de culpa y pudre la conciencia. Imposible vivir entre tanta turbulencia. Una guerra comenzó con el cráneo de Cupido. Luce bien junto a los otros cráneos de mis enemigos. Washed is un rey quien con todos los alaridos. Y el Dani un mural retratando a los vencidos. Pa' lo que sigue ya vienen mis compas. Son vatos bien vergas y ya vienen más. Compas bien firmes no rajan jamás. Son héroes de guerra que recordarás. Nuestra misión rescatar más soldados. Hay muchos heridos, atados y usados. Aislados a punto de ser desechados. El brujo los va convirtiendo en aliados. Todos los que adoran a Don Dinero con cripto, mis compas los dejan en cero. Pues aunque se sientan muy influyentes, mis compas influyen de oriente a occidente. En las pantallas de TV aparecen dentro del sistema. Se desvanecen 007.420. Reportan la info, quema los billetes. Compa liberado es compa requisito. Hermano entrenado y muy bien preparado para los peligros del mundo armado. El alma bien fuerte, el guerrero motivado. Si te preguntas si soy muy versado, diplomas y calle escuela de ambos lados. El que me educó está publicado desde la cuna, creado por letrados. Vamos mis compas, cada uno suma. La guerra y la vida no admite fracaso. Estar convencido siempre a cada paso es lo que distingue un hombre de un payaso. Llevas